Hola amigos, bienvenidos a otro video. El día de hoy les quiero compartir una receta que les va a ayudar con la inflamación. Esto es muy bueno para gente con artritis, eh, también para personas que van a tener fibromialgia, eh, personas que de pronto tienen problemas como con esto de las articulaciones, eh, artrosis también y simplemente para las personas que quieren desinflamar en todas las regiones del cuerpo. Porque las propiedades que vamos a incorporar hoy no solamente traen un beneficio para parar la inflamación. Pero para dejar que se siga prolongando la inflamación y se convierta en algo más bien crónico. Los ingredientes que vas a necesitar: vamos a necesitar piña, vamos a necesitar un pepino, necesitan ustedes el azufre orgánico, ya que esto es un LOX2 y COX2 inhibitor. Hay una cosa que sucede: que cuando el cuerpo está debajo de un desequilibrio o un ataque o inflamación, hay ciertos inhibidores que permiten a que la inflamación no se prolongue más. Lo que sucede es que si dejamos que la inflamación se prolongue demasiado, le podemos dar la invitación a algún problema ya autoinmunológico que venga y sea como que algo que desequilibre antes más el cuerpo. Por eso es importante que no dejemos que las cosas se vayan a convertir en algo más bien crónico. Cuando está empezando la inflamación, hay que atacar de una. Cosas muy simples que ustedes pueden hacer. Descansen, remueven el estrés, van y hacen ustedes meditación, tomen agua, tómense un día en el cual ustedes posiblemente no trabajen, eh, haz algo que a ti te guste. Ya saben, hagan cosas que verdaderamente tú digas, uff, esto me hace sentir bien, eh, esto me trae alegría, porque uno despejar la mente hay veces le ayuda a uno a calmar la inflamación. Bueno, también, magnesio. Porque lo que sucede, amigos, es que las personas están tan deficientes en magnesio que no lo saben, pero cuando no hay suficiente magnesio, le permitimos que al cuerpo almacene demasiado calcio. Y esa es una cosa también que la gente no se dan cuenta que el sobreconsumo de calcio también causa muchos problemas de inflamación, pero cuando es en exceso, y el exceso es muy sencillo, ustedes llegarlo a acumular. Cuando no tenemos suficiente magnesio, que es el que lo regula. O sea, que el magnesio es el que decide cuánto de calcio se va a quedar aquí y cuánto no. Cuando tenemos mucha inflamación, el cuerpo va a utilizar el calcio como un amortiguador en términos del pH del cuerpo. Y si se prolonga demasiado, empezamos a calcificar mucho las articulaciones. Este, esto les va a ayudar a ustedes con eso. También estos otros suplementos que tenemos que se llama el wild oregano oil. No sé si lo pueden ver ahí. Ahí qué tal. Ahí está bien, listo. Water Oregano Oil es un tipo de aceite eh, silvestre del Mediterráneo que cuando usted lo empiezan a incorporar empieza como a tener unas propiedades antisépticas que empiezan a eliminar muchas de las bacterias, hongos, parásitos que normalmente cuando lo dejamos que se crezcan y se crezcan ellos van dejando como rezagos y eso produce mucha inflamación. Y muchos de los problemas de hoy en día de la alergia puede ser debido a eso, también es debido a que la gente casi no consume alimentos amargos. Esa es otra. Consuman ustedes alimentos amargos, que eso va a ser de mucho beneficio, que aquellos de ustedes, casi me cae la piña, que aquellos de ustedes que consumen el azufre, ya saben que esto es amargo. Si ustedes no consumen otros alimentos amargos, como por ejemplo berros, eh, rúcula, que le dicen arugula. Ah, col rizada y esas otras verduras que tienen como ese sabor como que eh, eh, ustedes están perdiendo el día honestamente porque esos alimentos tienen muchos beneficios, igual con el mismo propósito eh, del, del wow oregano oil que es el aceite de orégano silvestre jengibre y cúrcuma son dos cosas que deberíamos de empezar a incorporar, mucha de la inflamación viene por ah, puede ser por muchas cosas que estén pasando en el sistema gastrointestinal esto es excelente para eso. Cuando vamos a hablar de las vías bajas eh, de los intestinos, tenemos que hablar de la cúrcuma. O sea que la cúrcuma ayuda mucho como para balancear un poco la flora intestinal y también para la salud del colon. Pero el jengibre ayuda más, es como digamos para el intestino de para arriba. O sea que si ustedes tienen algún problema ahí, dolor de estómago o algo, ayuda mucho con eso. Esto para la parte baja, esto para la parte arriba esto para las articulaciones y todo lo alrededor del cuerpo, esto para eliminar las bacterias, hongos, parásitos que produce también inflamación. La piña que nos aporta la bromelina que va hacia la sangre y va a deshacer mucho de las proteínas que se nos han filtrado que causa más bien como problemas autoinmunológicos más adelante, ¿no? O sea, hay muchas terapias que existen hoy en día por base de enzimas que le ayuda a uno. Eh, literal, disminuir mucho la inflamación y el magnesio que no va a dejar que el calcio se sobreacumule. O sea que ahí ya ustedes más o menos tienen la idea y le metemos un pepino porque cuando usted le meten pepino que es o, o le va a brindar un gran contenido de agua, el agua quita el fuego, ¿sí? O sea que hay veces muchos de los problemas de la salud ahí en que es, es por falta de hidratación. O sea que ahí leí más o menos la explicación, ¿cada cuánto hay que hacer esto? Igual que todos los otros jugos que yo les comparto, siempre les digo a la gente: miren, haz esto. Trate de tomar por lo menos eh, unos dos semanas, tres semanas seguidos un jugo de estos. Eh, y luego trate de buscar otro jugo o otra receta que tengo yo por medio de mi canal. Que la idea es que ustedes tengan suficientes recetas y ustedes la vayan rotando. Pero ningún jugo de los que yo comparto está diseñado para que ustedes se lo tomen de por vida, porque eso es un error que muchos de ustedes cometen. Pero bueno, ahora sí, vamos a hacer este jugo primer paso lo que vamos a hacer eh, no les quiero tomar mucho de su tiempo es vamos a pelar esta piña a ver qué tan vamos a empezar con la parte de abajo si sí, ellos pueden ver ahí Johan pueden ver ellos ahí Uf, listo entonces vamos a cortar aquí empecemos algo que muy pocas personas saben y no sé si ustedes han visto los otros videos donde utilizo la piña la bromelina se va a estar la mayoría en la parte de abajo, en ese palo que está ahí, ahí hay muy buen contenido de bromelina, la fruta también contiene la pulpa, el centro de la piña contiene más alto contenido de bromelina y también parte de la corona. Y en la corona lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente, ustedes pueden llegar cómo sería la manera más fácil. Cortemos esto aquí, vamos a hacer esto así y ahorita les va a mostrar qué hacemos con la corona, porque la gente desperdicia mucho la corona y no saben que ahí hay un gran potencial. Para nuestra salud, ¿sí? Las piñas de aquí de Estados Unidos no son como las piñas que ustedes consiguen allá en sus países. He visto muchos de ustedes que son de Costa Rica y me han enviado fotos y oh, no, qué envidia. Ustedes sí tienen piñajo, las piñas de Colombia también. Cuando he ido digo yo, wow, o sea, allá sí hay piñas, pero aquí le llegan a uno unas piñas que vean, miren este color, amigos, miren esto. Bueno, algo es mejor que nada, ¿no? Pues últimamente he empezado yo a comprar más bien piña congelada, ¿saben? Y me ha, ido lo, me ha ido mucho mejor. O sea que, si pueden ver ahí, ahí le corté como que más o menos, no le, le dejé por lo menos una pulgada como de la corona, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, si soy capaz aquí de cortar esto acá. Cortamos, a ver, esto acá y vamos a cortarle así. Acá, ahí, ahí y la última, acá, ok. O sea que le corté un poco el alrededor y esto, meterlo ustedes por un extractor de estos, ustedes alcanzan a extraerle más bromelina acá que lo que se, posiblemente ustedes van a conseguir en la fruta, pero muchos de nosotros botamos en la corona. Guarden esa pulgada o pulgada y media de la corona y verá que ustedes le van a recibir mucho más beneficio ¿sí? ok, entonces ahí ya está eso. Ahora vamos a cortar la piña en un cuarto porque así nos queda mucho más fácil para hacer el jugo. Entonces encendamos esto. Y es un es un Bravo Juicer. Siempre me preguntan, ustedes van a conseguir esta como el Juice Fountain Elite y es de la marca Bravo. Um, el A X L creo que así es, algo así. Ustedes la van a averiguar ahí. Ahora le vamos a meter este pedazo. Le metemos esa. Le vamos a meter por lo menos un dedo de cúrcuma. Y le vamos a meter igual un dedo de jengibre. Ahí está. Ahora le vamos a pasar el pepino por encima. Resto de la piña. Y ahí está. Súper sencillo y fácil, ¿no? Ustedes todos van a conseguir jengibre. Sé que muchos de ustedes no son capaces de conseguir la cúrcuma. O hay veces jengibre tampoco y me preguntan que si puedo utilizar el que viene en polvo. Hágale. No se preocupen que el polvo igual va a ser de mucha ayuda, va a funcionar. Eh, la idea es hacerle, no se estresen si ustedes no van a conseguir todo lo que yo les voy a compartir acá ahorita, pero este jugo ya es un gran principio, ya es algo en el cual ustedes pueden avanzar bastante. Bueno, aquí le vamos a agregar, a ver, vamos a tomar por lo menos un vaso, que sería por ahí esa cantidad, puede ser un vaso y medio también, ahí te sobra para más tarde. Vamos a agregarle... Un gotero completo de magnesio, que esto nos va a brindar 100 miligramos de magnesio. Eh, un adulto necesita entre, entre 380 a 430 eh, miligramos de magnesio al día. Es una de las grandes deficiencias de toda la población mundial, que se dice que el 70% de la población mundial está deficiente en magnesio. Azufre. Si usted no está consumiendo suficiente alimentos crucíferos, eh, ¿qué va a pasar? Muchísimos. Ustedes no van a ser capaz de producir su, suficiente de estos antiinflamatorios que le permiten no prolongar la inflamación, como el COX-2 y el LOX-2, los inhibidores, ¿no? Bueno, entonces le vamos a agregar aquí me, media cucharadita. Yo creo que es más que suficiente. O sea, que aquí le vamos a agregar para que ustedes vean media cucharadita ahí. Ahí está. Y le vamos a agregar una gotica, nada más, de orégano. No se necesita mucho, ¿sí? O sea que una gotica nada más ahí está no más de ahí es súper concentrado um, algo que todos ustedes deberían de tener no bueno listo lo vamos a revolver y qué les cuento amigos eso es algo que ustedes poco a poco van a ir sintiendo la diferencia lo van a sentir porque lo van a sentir sí estamos tratando es de atacar todas las regiones del cuerpo en términos de inflamación utilizando enzimas utilizando agua inhibidores de inflamación eh, cosas que son específicamente para regiones del colon, de los intestinos, unos que son específicamente para el estómago, algo que mate bacterias, hongos, parásitos, algo que no deje que se sobreacumule el calcio en las articulaciones. O sea que estamos haciendo un poquitico de todo. Ya lo otro, eso lo tienen que hacer ustedes, que es caminar llevar muy buenos hábitos eh, tratar de consumir alimentos que sean más bien como de origen de plantas o sea no es que usted se tenga que volver vegetariano ni nada de eso pero he visto yo que la mayoría de las mayores personas que más sufren de artritis son personas que en realidad no están consumiendo suficiente frutas ni verduras eh, no les gusta ya ya saben no les, es pura carne de ahí para arriba que no hay que dejarlo pero Hemos visto ya mucho en este canal que cuando las personas disminuyen un poco de eso de su dieta, uff, los cambios son enormes. O sea, ustedes empiezan a ver cambios de una, pero no estoy diciendo que lo tiene que dejar todo por completo. Es solamente agregar más, más fruta y más verduras y ya. Bueno, amigos, salud. Ah, esto que buena elegancia. Utilicen la piña. Aprovechen, amigos. Ustedes tienen el alcance. O sea, todo el ser humano debería estar saludable. Mi Dios nos ha permitido tener este cuerpo, deberíamos de cuidarlo. Aquí les enseñé yo una técnica. No se les olvide que si ustedes quieren conseguir estos suplementos como por ejemplo el azufre orgánico y todo, pueden visitar nuestra página www.myvidoorgens.com, pero no es necesario Ustedes comprar estos suplementos no es necesario. Empiecen ustedes con la piña, el jengibre, la cúrcuma y el pepino y empiecen a tomar estas bebidas por lo menos unas dos tres semanas y dígame mentirosos si a la segunda semana o a la tercera semana ustedes no están viendo beneficios. Déjenme en los comentarios sé que muchos de ustedes ya han hecho recetas así que las he compartido antes para que la gente vea sus testimonios porque hay mucha gente que llegan acá y no creen. Pero Leyendo usted los comentarios, que estoy seguro que tengo muchos seguidores aquí que son fieles, que dejan sus comentarios y eso nos permite como tener como que más conciencia de que, hey, si ellos pudieron, nosotros también podemos. Entre todos vamos mejorando. Bueno, ya hablé demasiado, los quiero mucho y nos vemos para la próxima. Adiós. Ok, ahí está. Bye.